Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Se cortó la conexión por un tema de internet, pero ya lo solucioné. Vamos a volver a llamar a Gaby. Perdón, Gaby, pero internet, cosas que pasan. Ya estoy con vos. Estamos volviendo. Hola. Ahora Ya. sí, perdón, me agarró casi, No. casi me agarra un ataque, no No, entendía qué pasaba. yo estoy más raro si no pasa, ¿viste? Es parte de a veces que me hice como 30 vivos. Siempre me pasó algo. Siempre pasa. Y pasa en la televisión todo el tiempo. Preguntar a Sí. Chiche Hepburn cómo se pone cuando pasa esto. O sea, es desesperante. Es desesperante, pero pasa. Ya me acostumbré, sabes que al principio me ponía muy nervioso. Ahora ya no, ahora ya entendí que es parte del folclore de esto, ¿viste? Tenemos que acostumbrarnos al delay. Totalmente. Te acostumbras al deleite, te acostumbras, ¿viste? Al deleite. Te acostumbras a que tarde. Nos vamos acostumbrando a todos, al barbijo. Yo todavía salí con barbijo, me volví loco. Es volverse loco, ¿eh? El barbijo es volverse loco. No, no, no. Sí. Yo salí muy poco, salí 2 veces. Y digo, ¿cómo se aguanta? Por favor, es tremendo, es tremendo. ¿Vos Sí. tuviste probándolo? ¿Lo tuviste? ¿Salís con el barbijo? Salí con un barbijo muy canchero que me compré, pero es terrible, es una película de ciencia ficción. Desesperante. Sí, Es desesperante. Gaby, Sí. estabas contando lo de Nacha y se cortó, pero Ah, te pido si lo podés repetir, que estaba bastante bueno como para sí, seguir. Voy a la foto. Con Nacha empezamos a hacer fotos cuando hizo ella hizo la obra El Graduado, hace como 14 años, ahí empezamos, fue el primer trabajo que hicimos juntos. Y estas fotos fueron para la revista Divague, que maneja Ricky Pashkus. Y bueno, la hicimos y cuando ella vio las fotos, vino al estudio a verlas para seleccionar cuál iba a ser la tapa y demás. Y cuando empezó a verlas, me decían, son las fotos más lindas que tengo. Y se me emocionó y me dice, Gabriel, quiero que pase algo. Cuando yo no esté, que estas fotos sean las fotos con las cuales la gente me recuerde. Me emocioné yo también, obviamente, porque era como viste, que era como para el tráiler de mi película, de mi vida, ¿viste? Era ese Claro. momento donde Nacha me decía, quiero que esta foto, porque además la tengo como en un lugar de artista y de esa excelencia que tiene ella, que bueno, es una cocarda muy, muy importante para mí que ella me dijera eso. Así que son esos momentos que uno guarda y atesora, como te decía, que yo las atesoro muy fuerte en el alma. Qué lindo, qué Sí. lindo. Y grande también tenemos, a ver, espérame que encuentre. Acá tenemos a Cher, nada más y nada menos, pero qué placer. Sí, esa fue la primera foto, pero literal, la primera foto literal que le hicimos. Esta fue la primera foto literal, porque le hicimos fotos un montón de veces. Y sí, una genia, una genia, una hermosa, pero también una humildad, una entrega absoluta, viste, una maravilla. La verdad que yo lo veo, no lo puedo, la veo allá en la tele, la veo en los videos, la veo en las redes. Y no puedo creer que esa persona, viste, nos haya elegido para hacer fotos tantas veces. Para 2 discos ya le hicimos fotos. Así que es como una locura, una ¿Y locura. cómo llegan esos proyectos de afuera? Roberto Peloni, lo conocemos a Peloni, ¿no? Belloni lo reconocemos y ha estado en fotos con mi marido desnudo. Claro, es verdad, es verdad. Que vi esa obra, yo, bueno, esa obra me volví loco. Ya las fotos estaban hechas por el genio de Nacho Lunadei. Y hagamos fotos, pero no para nada, era para vivir el momento con Roberto y con Nachito, porque loco me volví con esa obra. Así que Sí. sí, Roberto lo admiro también tanto, por favor. Así que bueno, con ella fue por Lucila Pollack, que era la ex mujer de Al Pacino, que es amiga mía de hace 30 años. Y bueno, le hice fotos a una amiga en común, que era también de Cher, y bueno. Vio las fotos de esta amiga y dijo, ay, qué linda foto, quiero que el próximo disco me las hagan Gabriel. Y bueno, nos llamaron y a los 2 meses estábamos en Los Ángeles haciendo esta foto, esta fue la primera foto. Qué bien. Y esta sesión duró 24 horas literal. Nadie lo Wow. entiende. Empezamos a las 9 de la mañana de un día y terminamos a las 9 de la mañana del otro día. Pero encima, la asistente de ella, la secretaria, me ha dicho, mirá que a ella no le gusta hacer muchas fotos, va a estar 3, 4 horas y ya está. Y la pasó también, se divirtió tanto con nosotros que no quería terminar el día.
Y, pero era, no podíamos creer, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y se hicieron las 9, 24 horas de catering. O sea, no podíamos creer. Fue una locura. Y viendo ya nuestras páginas para ver qué foto hacer, y íbamos haciendo, copiando fotos de, por ejemplo, Natalia Oreiro, de Dolores Fonsi, o viste, iba viendo las fotos que hacíamos. Quiero hacer una foto como esta, me decía. Viste, miraba nuestra web. Y armábamos todos y después, bueno, le hicimos fotos un montón de veces más. Así que una cosa tremenda, tremenda. Qué genial. Ahí con Kate Moss. Kate Moss, qué maravilla, sí, Y vos, también. precioso. Sacando trompita, haciendo la gran, ¿viste? Claro, y bueno, ahí con, sí, ahí es ahí cuando fue cuando terminamos la producción. Viajamos 2 veces a Londres para hacerle fotos a Kate Moss. Tampoco lo puedo creer, ¿no? Es como la Marilyn Monroe de esta era, digo yo, ¿no? Claro. Porque es la persona que me hubiera encantado hacerle fotos a Marilyn Monroe, digo. Y bueno, pero hacerle fotos a Kate Moss es como la Marilyn Monroe de esta época, ¿no? Es un Sí. ícono absoluto en la moda, es el ícono máximo. No va a haber nadie que la pueda, a pueda que le pueda hacer sombra a Kate Moss. Así que haber viajado 2 veces para hacerle fotos es como increíble, increíble. Estas son un Bueno, placer, estas fotos son hermosísimas. Marina, que fue mamá hace poco. Bueno, yo a Marina la conocí hace mucho tiempo atrás y vino, y vos la ves a ella sin el montaje de Marilyn, y nadie puede prever que es parecida a Marilyn, pero yo tengo un ojo con las estructuras de las caras y que me doy cuenta. Y la vi, era chiquita, ya tendría 17, 18 años. Le digo, vos sos igual a Norma Jean Baker, que es el nombre de Marilyn Monroe, ¿no? ¿Y quién es? Me dice, le digo, Marilyn Monroe, antes de ser Marilyn Monroe era como vos, le digo. Pelirroja, pelo así, castaño. Y pasó el tiempo y un día nos encontramos en un lugar y me dice, vos me dijiste que era Marilyn. Ay, bueno, hagamos la producción. Y bueno, ahí gestamos esta idea de hacer a Marilyn Monroe. Y fue emocionante mal poder hacer. También lo hice con Natalia Oreiro, la foto de De Marilyn, que Marilyn. era un sueño también de Natalia poder hacer. Un día viene a la estudio a hacer fotos por otra cosa con el libro de Marilyn. Y le digo, ¿sos vos? Sí, dice, me parezco un poco, sí, le digo, te repareces. Y cuando hicimos unas fotos para revista Miradas, la idea de ella, digo, bueno, aprovechemos y hagamos Marilyn. Así que así fue. Mauro Córdoba, Mauro es uno de los modelos que, bueno, con lo que empecé en el año 94. Así que un recuerdo hermoso de Mauro, Mauro Qué Córdoba. lindo. Sí, ay, la China. Bueno, la China la conozco desde los 12 años. A la Claro, la China le. viste crecer. La vi crecer a ella, a su mamá, que la adoro, a Marcela, que es una chica tan, tan divina, es como si fuera una hija la China, ¿no? Obviamente, porque la venía de chiquita, 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 y yo soy muy histérico, muy histérico, muy del cuello, ¿viste? Del cuello. Y ella era como que estaba así siempre. Entonces yo le digo, no, China, no, no, no. Y entonces, cada vez que le digo, ¿ese cuellito de quién es? Tuyo, me dice. Porque yo le generé el cuello de garza, ¿viste? De cisne. Le digo siempre, Sí. no, China, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello. Y cada vez que nos vemos, recordamos, cuando ella era chiquita, yo le decía, no, estirá el cuello para todo lo más que pueda. Lo más. Y ahora tiene un cuello larguísimo. Cuando ella antes tenía el cuello, viste, era como cortita el cuello y yo le generé el cuello. Así que, bueno, es una maravilla, es una maravilla. Imagino que si la conoces de chiquita ella, también a Lali. Otra amiga, Gaby Pérez Mazzucco. Hola otra vez, Gaby. Beso. Una amiga de la secundaria que nos conocemos desde los 12 años. Con Gaby. Qué lindo la gente, un montón de gente que anda por ahí. Gaby, me encantaría hacer un programa donde la gente te salude y vos lo saludes porque sos muy bueno para esto, ¿eh? ¿En serio? O sea, que Sí. ahora me acuerdo. No, pero me acostumbré ahora. Y nosotros, después la gente me recriminaba. Te escribí 20.000 veces y nunca me viste. Ahora me doy cuenta que puedo, viste. Las dos cosas, ir viéndote, ir hablando e ir leyendo, que es demasiado para mí. Muy Pero puedo, puedo, bien. lo logro, ¿viste? Todo lleva una. Hola, Gaby. Así que bueno, No, es Eladi, que bueno, otra maravilla, otra maravilla. Y son las chicas, digo, que la gente nueva que me va sosteniendo para mantenerme en el lugar de. Te amamos, Gaby, Roberto, Peloni, en el lugar. Porque no quedé con las generaciones de antes, sino que estas chicas que van creciendo y me siguen eligiendo para hacer algunas cosas. Este fue el segundo disco de Lali. Bueno, Natalie Pérez, otra belleza.
Es para Bettina Frumboli, una maquilladora maravillosa. Y esa producción era para ella. Ella, yo digo que siempre que es muy parecida a Priscilla Presley, ¿viste? A la mujer de Elvis. Tiene esa belleza de la cara perfecta, Natalie. Es como una francesita, una chica Sí. hermosa. Así que, bueno, Valeria también. Valeria Massa, hemos trabajado tanto. Hace 20 años que trabajamos con Valeria. Y siempre es la mujer más puntual que te puedas imaginar. Yo amo la puntualidad, yo soy impuntual al revés, yo estoy una hora antes siempre, para todo, ¿eh? Y Valeria también, Valeria, sabes que es así, Valeria es súper, súper, súper puntual, es como de la escuela, ¿viste? De trabajar mucho afuera, como son la China o Lali, que son de la escuela de Cris Morena, que se hacen con esa conducta de la disciplina, ¿viste? Y está Sí. bueno. Hola, Pato, otra amiga, Pato Pritzker, Gaby, ¿cómo Chapó. es trabajar con el ego de las personas? Porque obviamente uno va Ay, al estudio, pero uno quiere salir bien, de repente claro. un día te salió un grano o decís, no, no voy a comer tal cosa porque mañana tengo las fotos y llegan ahí y medio que se desnudan ante vos, así la producción no sea hot, pero Sí, no, vos no ves sé, no, todo no, del otro lado. es mucho más la desnudez del alma que la desnudez del cuerpo. O sea, por eso yo digo la desnudez del alma. Yo trato de que conmigo hay que. Lo peor que te puede pasar, que me puede pasar, es la resistencia a la foto. Cuando hay resistencia, ahí no hay posibilidades que yo pueda ser yo y crear un momento. Pero cuando hay una entrega, cuando hay esa cosa que se dejan llevar, es el mejor resultado siempre. Y cuando no pasa, que me pasa muy, muy, pero muy pocas veces, yo agarro a la persona de la mano, sea hombre o mujer, le digo, mírame. Porque hasta ese momento ponen, ay, no, así no, ay, no, así no, ay, ¿qué me voy a poner? Ay, no, este fondo, y te dudan de. Entonces digo, no, 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 le agarro la mano, voy, me acerco y le digo, mira, a partir de ahora, si querés que las cosas vayan bien, no hables más. No hablas más y me quedan así, ¿viste? Un día una directora de teatro muy importante le dice así, porque ay, no, así, digo, mira, mírame, a partir de ahora no hablas más. Y le digo así, ¿viste? Como Tony Camo, ¿me escuchás a mí? Dormida. Sí, ¿me escuchás a mí? Y me quedo como diciendo, y vas a hacer lo que yo digo, no hablas más. Porque cuando tengo por los límites, los pongo, y a partir de ahora me escuchás. Solamente escuchás mi voz. Y le digo así, ¿viste? Me voy alejando y le digo, ¿me escuchás mi voz? Y te voy a decir, y va a pasar algo que es lo que me pasa siempre, que en 3 minutos no va a hacer falta que yo hable. Vas a hacer lo que yo quiera con mi mente, telepáticamente vas a poner el pie como yo quiero, porque pero si vos ponés trabas y ponés barreras entre la comunicación de alma que tiene que haber, no va a pasar nada. Es una hipnosis, me dicen ahí. Sí, es una hipnosis y ahí empieza a fluir. Entonces yo dirijo con la mano, ¿viste? Le hago a la mano así, la mano bajo, con la mano y hago. Y no hace falta que hable, te digo, es como un ballet y se crea esa burbuja que se crea acá en ese momento que te lo estoy diciendo, ya se me crea, ¿viste? Se hace una burbuja con la persona y digo, comunicate conmigo, escuchá mi voz y yo te voy a decir cada dedo cómo va, no te voy a decir todo. Todo va a fluir y entonces pasa eso, ¿viste? Cuando la gente se resiste, pongo esos puntos, pero no pasa casi nunca, porque saben todos. Y voy a enchufar el celular que se me está acabando la batería. Muy bien. Pasa eso, por suerte, que es lo mejor, ¿viste? Que hay una entrega así absoluta, que es Gaby, ¿y qué se fundamental. requiere para ser un buen fotógrafo? Y no sé, yo nací, me parece, es como el que tiene buena voz, ¿viste? No creo que sea algo que se aprenda. Es como, yo veo sangre y me muero. Y mi mujer que le guste, que es enfermera y está con siempre, ve sangre y se vuelve loca de la. Mi hijo es odontólogo y le gusta cortar las encías, imagínate. Uno nace con algo, ¿viste? Y entonces yo nací siempre con el tema del arte, ¿viste? De la imagen, quiero decir, desde el cine siempre, del teatro, entonces es como que una cosa que tenés siempre con eso, ¿viste? Nacés con eso, nacés, como el que canta bien y canta, no, las razones no las sabés. Después vas con la experiencia, vas perfeccionando o no, pero, no sé, además no, yo no quiero decir la palabra perfección, no se va perfeccionando, es en el arte. ¿Viste? Porque hay fotos fuera de foco que están perfectas también. Son
Además, como digo siempre, la fotografía tiene algo muy filosófico y muy tremendo, que es la posibilidad de tener el tiempo, que es impresionante. ¿Viste? Es tremendo la magia. Que un aparato capte lo que hay ahí, lo capte en imagen, ya es como el cine. ¿Viste? Decís, ¿cómo el ser Sí. humano pudo inventar una ¿Cómo lo cámara de hizo? fotos? Yo estoy viendo Sí. fotos de las películas de Chaplin del año 1919. Digo, ¿cómo alguien inventó algo que, o sea, yo, si no existiera y tengo que volver a inventar, ¿dónde sacás? ¿Cómo inventás el avión hoy? Eso es No, lo que no. tiene el ser humano, ¿viste? No hay que dar las cosas por hecho nunca. Yo subo un avión y digo, ¿cómo un tipo inventó esto? Yo agarro la cámara de fotos y digo, ¿cómo un tipo inventó esto? Tipo mujer o el ser humano, ¿no? ¿Cómo inventó el celular que puedas nosotros estar hablando y que vos, yo hable y vos al mismo instante que yo estoy hablando, vos lo escuchás? Y ni sé dónde estás. Es como, no hay que darse, no hay que dar, no hay, no hay que dar por sentado las cosas. Hay que estar todo el tiempo en la vida como mirando por primera vez. ¿Viste? Es así. Es una cosa que hago siempre. Cerrar los ojos cuando estás viendo otro y mirame como si miraras por primera vez. Una mirada virgen, una mirada nueva. Y es una mirada distinta. ¿Viste? Entonces es buscar esas cosas de la vida que mientras estamos vivos hay que disfrutarlas. ¿Viste? Y como la primera vez todo. Entonces es como eso, ¿viste? No, no, no. Yo soy un ser de mucha percepción de la vida desde chico. Es como un don que tengo y pienso mucho en la muerte. Muchos dicen, ay, pero sí, hay que pensar mucho en la muerte para saber qué va a pasar. Entonces, mientras estás vivo, que sabés que estás vivo, que estás comiendo la pizza, que estás en un parque de diversiones, que estás en un teatro, que estás vivo, tener la certeza que estás vivo, porque va a haber mucho tiempo de certeza que no vamos a estar vivos. Entonces, mientras estamos vivos, tenemos certeza de estar vivos, hay que disfrutarlo, ¿viste? Es una cosa que tengo desde muy chico, esa idea que tengo con la idea de vivir, de estar vivos, ¿viste? Es muy, muy fuerte. Y no es casual que mi vieja y mi viejo se hayan encontrado, donde se encontraron, que yo sé la historia. Digo, si no hubiera ido mi vieja a ese baile ese día, yo no estaba acá. Entonces, que estemos vivos es de un montón de factores que tuvieron que darse para que tu mamá, Meli, y tu papá se encontraran y vos estuvieras acá y yo estuviera acá. Entonces, un montón de cosas, ¿no? De que tu abuela que haya venido en el barco, no sé de dónde, ¿viste? Un montón de cosas tuvieron que haber pasado para que uno esté acá. Entonces, como dice Lea de Blasquez, el valor de la vida, el honrar la vida es cada día, ¿viste? Cada día, cada segundo, y bueno, porque no pasa por el éxito de la plata. Ese valorar la vida en su valor real, que es muy fuerte, muy fuerte. Y lo tuve siempre ese valor, siempre, siempre, siempre. Así que en este momento que estamos viendo esto, me juega también en contra, porque cada cosa que pasa es como que lo atravieso por la piel muy directamente, ¿viste? Te entiendo, Gaby, pero me provoca mucha admiración escucharte decir todas estas cosas, porque son cosas en las que creo, al igual que creo en la importancia de agradecer y de valorar todo lo que tenemos, todo, hasta lo malo, está pasando, bueno, pasa, porque si nos quedamos agarrados, si no, nos quedamos agarrados a eso y no se soluciona, no genera movimiento, así que me parece hermoso lo que decís. Sí. Somos los seres humanos, somos, viste, una cosa tan, tan indescifrable, viste, tan, no sé, tan, tan, somos tan locos, viste, porque puede haber en uno un asesino o una persona que una María Teresa de Calcuta viste, vos ves en la televisión o noticieros cosas que son espantosas que un ser humano y cómo hay que aprender de la naturaleza, viste, que no comete errores. Menos nosotros que somos de la naturaleza, somos lo peor, ¿viste? Porque la naturaleza es una armonía perfecta de todo y nosotros, ¿viste? Tenemos que aprender tanto de la conducta. Está probado eso, que la conducta de un perro es la conducta de un animal, es la conducta perfecta, donde no registra los valores del otro, los valores económicos, sino registra el valor del amor. Y el ser humano, ¿viste? Los asesinatos que hay es siempre por plata, o sea, es tremendo. ¿No? Que no hayamos aprendido. Yo digo, con lo que pasó con los rugbyers en Villa Gesell, digo, de eso, al circo romano no avanzamos media hora, ¿viste? Entonces digo, ¿cómo estamos? Avanzamos por un lado con un montón de cosas y por otro somos horribles, somos horribles. Entonces, y mirar para adentro y tratar de ver esta parte linda de la vida y vivir momentos
y capitalizarlos como el momento del teatro cuando uno va o cuando uno está trabajando y valorizar y disfrutar las cosas lindas, ¿viste? Lástima que no nos pasa a todos. Y lo malo pesa mucho siempre. Lo malo pesa mucho. Entonces es como que es una cosa tremenda. Así que Sí. bueno, nos fuimos a No fuimos, filosofar. no fuimos, pero no importa. Esto te hace mejor fotógrafo también, mejor persona. Esto llega y conecta, nos conecta con, andás a ver quiénes nos están escuchando del otro lado. De paso, Sí. gracias. Gracias a todos los que se están copando y que comentan y que nos están acompañando. Gaby, te quiero preguntar, ¿cuáles son los errores habituales que ves en la fotografía de moda? ¿Se escucha? ¿Me ves bien? Ahí va. Hola, hola, hola. Ahora sí, ahora te escucho, pero no te veo, pero te escucho. Perdona a todos, estas son cosas que pasan, es internet, estamos haciendo televisión en vivo con Gaby Machado, hablando sobre secretos de fotografía, sobre su historia, sobre los secretos que hay detrás de todas las fotos que estamos viendo que hizo fotones con gente que admiramos y que respetamos mucho. Gaby, ¿me escuchás? Bien. Díganme, por favor, que Gaby se vaya conectando. Machadito salió, pero ya va a volver seguramente. Gracias a todos por conectarse, por estar acá, por acompañar. Yo soy Meli Marcioni, esto es Chicas Guapas, y estamos tomando una clase de secretos de la fotografía con Gaby, que es lo más, es lo más. Ahí seguramente esté volviendo. ¿Cómo la están pasando? ¿Tienen alguna pregunta? Díganme preguntas, lo que quieran consultar con Gaby y yo lo puedo charlar con él, que como vieron, tiene unos re lindos consejos de vida, es un gran agradecido y es un gran profesional. Rosario, ¿me podrías repetir la pregunta? Yo se lo pregunto, pero se ve que me quedó arriba. Ahora vamos a esperar que Gaby se conecte de vuelta. Hola, Ana, gracias por acompañarme. Hola, Yani. Gracias por estar. Quería saber qué le inspira. Perfecto. Algo dijo recién que le inspira el teatro. Hola, Yani. Que le inspira el teatro. Eso es algo que está buenísimo. Vamos a ver si se sumó Gaby. Todavía no. Lo esperamos. A ver si lo veo. Todavía no. Capitalizo esta excelente oportunidad para escuchar la parte sensible de un grande. Totalmente. Totalmente. Muy bien, Eva. Es así. Es así. Hay que agradecer cada paso y escuchar que no todos la tuvieron servida. Muy poca gente tuvo oportunidades así, a dedo. Todo el resto de la gente que estoy entrevistando y que estamos entrevistando para Chicas Guapas la viene remando hace un montón. Y todo es prueba y error y darse la cabeza contra la pared y hacer buenos contactos y equipos de trabajo. Así que eso está bueno para tener en cuenta para lo que hagas. Ser agradecido, valorar lo que uno tiene, ser buena persona, rodearse de buena gente y, a mi criterio, estudiar, aprender. ¿A qué tipo de fotografía no comercial? Perfecto, Rosario. Ahí espero que se sume Gaby, que no se está sumando todavía. Se debe haber quedado sin batería. Voy a esperar un ratito más. ¿Ustedes son fotógrafos? ¿De dónde me están escuchando? Los machados somos igual a Javi. Qué bien, qué importante. Qué bueno. Ah, esa es buena. Muy bien, Eva. Machadito, volvió. Volvió y tenemos muchas preguntas de la gente para hacerle. Machadito. A ver, Gaby, mándame solicitud porque no te estoy pudiendo encontrar. Eso, si quieren pueden compartir sus Instagram de fotografía, así mientras tanto, ahí se está sumando Gaby, que volvió. Desde Santa Fe, qué bien, yo soy Rafaelina. Ahí se está sumando.
Gaby, ¿estás vivo? A ver. Hola, hola, Gabriel Machado, ¿me escucha por ahí? Se quedó tildado. Bien. Bueno, chicos, son cosas que pasan. Gaby está en su casa en Villa Crespo, yo en mi casa en Villa Ortúzar. Es difícil transmitir en vivo en este momento donde somos un montón de personas transmitiendo. Que podamos recalcular. Y volvió a salir Gaby. Bueno, vamos y volvemos. Un pendiente alguna vez. Una vez hice fotos con Gaby, mientras les cuento. A ver si puedo poner en la imagen. A ver. Una vez hice fotos con Gaby y la rompe, la rompe. Es muy bueno en lo que hace. Saca las fotos muy rápido. Mira. Ay, ahí se ve algo. Eso soy yo. Gaby saca las fotos muy rápido, en un tiempo récord que no lo podés creer. Tiene un estudio increíble. Comí pizza, tomé y tenía que hacer unas fotos ahí un poco jugadas, pero Gaby me atendió como nadie, me trató muy bien, todo su equipo, sus maquilladores, sus vestuaristas. Es excelente Gaby en lo que hace. Miren, mientras les voy mostrando algunas cosas de Gaby. Esta es Gaby con Valeria Lynch. Ahí va, si no se queda Valeria Lynch a los gritos, que es una genia, obviamente. ¿Qué tan importante es hoy aprender a editar? Perfecto, Matías. Ahora cuando se conecte Gaby, que no sabemos qué le pasó, para mí se quedó sin batería y el vivo encima demanda mucha batería, así que puede ser que sea eso. Voy a esperar un ratito y si no me desconecto y me vuelvo a conectar esperándolo a Gaby. Gracias por estar ahí. ¿Cómo están? A ver, ¿qué hora es? Casi las 11 de la noche de un jueves. ¿Cómo va la cuarentena? Yo mientras sigo hablando, perdón, pero es hasta que se conecte Gaby de vuelta. No quisiera cerrar el vivo, así después lo puedo guardar. ¡Volvió Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Dale! ¡Dale que por favor! Decime que tenés todo conectado y que todo está bien. Por favor, vamos con Gaby. Si pueden volver a las preguntas, cosas importantes. La pregunta que tenía era si es importante editar. ¿Qué tan importante es estudiar? Gaby, yo estoy remando la dulce de leche acá. Decime que pudiste. ¡No! Estoy remando. Díganme, ¿me escuchan a mí o a Gaby? Por las dudas que sea yo. ¿Ahí va? Gaby, se te ve tildado y se te escucha como si estuvieses adentro de un. Ahí va mejorando. ¿Cómo me puse un poco? Ahí está. Hola, hola. Ahí va. Estás quieto, pero por lo menos se te escucha. Andaba mi primo. Andaba tu primo Nacho. Gracias, Carmen. Hola, Gaby, Gaby, cosas importantes a tener en hola. Hola, cuenta. Tener los datos prendidos. ¿Tenés los datos prendidos? hola. Hola. Hola, ¿te escucho? Hola.
Hola, hola, Hola. Gaby. Gaby, si llega a ser un problema de internet o de batería que podría llegar a pasar, y vos crees, podemos Se pasar la escucha. charla para... Se escucha. Ahora te escucho muy Se cortado y corta se todo. corta la imagen. Sí. ¿Tenés los datos prendidos? Gaby, ¿tenés los datos prendidos? Ay, no, no se escucha nada, Gaby. Opciones, que cierres la aplicación y la vuelvas a abrir. No sé si me escuchás. ¿Vos me escuchás a mí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar el vivo y lo vamos a volver a abrir a ver si es un tema de conexión. Así podemos terminar cerrando la entrevista con Gaby y hacemos las preguntas que ustedes tienen. Gaby, voy a ir nuevamente, voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Espérenme ahí, no se va.